Hola, soy Beatriz Arango y este es el armario de Bea, el espacio donde aprendemos de moda de manera fácil, práctica y divertida. Hoy me he visto en tono contraste, con rayas y un maxi collar brillante. Bienvenidos. Abrimos el armario hoy para hablar de una prenda que es tan indispensable como riesgosa, los leggings. Empecemos por declarar un principio, los leggings no son pantalones. ¿Qué quiere decir? Que no reemplazan en ningún caso el uso de los pantalones. Segundo principio, los leggings son una prenda secundaria. Esto quiere decir que son una prenda de apoyo para tus vestidos muy altos, para tus faldas muy altas o para ese blusón que tanto te gusta pero es ancho y necesitas estilizar la figura. Tercer principio, siempre el equilibrio. Si es ancho arriba, entonces debe ser ajustado abajo. Y el cuarto, elige siempre los leggings de acuerdo a tu silueta y a tu edad. Pero entonces, repitamos el primero, los leggings no son pantalones. Nuestros Así Sí y Así No de hoy están dedicados, por supuesto, a los leggings. Así Sí para aquellas mujeres que usan ese tipo de pantalón con una chaqueta sofisticada y una camisa siempre a mitad de cadera, nunca más arriba. Así Sí para las que usan los leggings con su vestido corto y unas bailarinas, lo que les da un sutil aire infantil. Así No para las que usan leggings con estampados muy grandes y brillantes que siempre les van a ampliar la silueta. Así No para las que creen que los leggings son para presumir figura y los usan con camisetas ombligueras. No, chicas, insisto, los leggings no son pantalones. Vamos a lucir la figura, pero de otra manera, con más orgullo y no con unos leggings que no dejan nada a la imaginación. De aciertos y errores aprendemos de la moda aquí en el armario de Bea. Si entre algunas dudas de moda y estilo tienen una sobre los leggings, espero que me las envíen al foro El Armario del portal web de Teleantioquia. Hasta pronto.